Bueno, nos salimos un poquito del estudio, estamos con Sunchales día por día, con la Ronda Vida, nuestro móvil de todos los días y un móvil que nos trae acá cerquita de nuestros estudios. Estamos en Eva Perón y J. Paso. ¿Por qué? Porque ayer veía, y en realidad fue antes de ayer, Eduardo, que ya se iniciaron las obras que había mencionado y de la cual los vecinos ya habíamos recibido la nota la semana Sí. pasada, muy atinado realmente, porque por ahí uno se encuentra con obras y dice, bueno, ¿qué está pasando? Ustedes se han organizado, nos han enviado la nota a los vecinos del barrio Moreno. ¿Qué trabajos se van a hacer? ¿Cómo está? Buen día y gracias por venirse hasta acá, hasta la esquina. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme a comunicar. Es importante la comunicación. Como decías, nosotros hace una semanita alcanzamos una nota a los vecinos informándole respecto de la obra que vamos a realizar. Concretamente es el recambio de cañería de agua potable. La existente es la original, de clase 4 PVC, muy deteriorada. Y la idea es cambiar por polietileno, que es mucho mejor en calidad, en tecnología. Y el otro gran beneficio es que la cañería existente de PVC está encalzada y la idea es llevarla sobre vereda para cuando tengamos que intervenir no deteriorar la vía pública. Voy a hacer después una salvedad y la verdad la felicitación de ir viendo cómo avanzó la ciudad e ir reorganizándose. No, no todas las obras tienen este planeamiento. Bueno, sí, nosotros intentamos hacerlo, inclusive esto lo tenemos proyectado hace un par de años, siempre buscando subsidios, siempre buscando créditos flexibles, pero el contexto del país no nos ayuda. Así que lo que estamos haciendo es por la administración, lo que ya empezamos el año pasado, después eso se paró, todo por la administración con fondos de la propia cooperativa que paga el vecino. No lo paga en forma directa el vecino del barrio Moreno, pero en forma indirecta los fondos salen de la factura. Y bueno, no encontramos otra forma que autofinanciarlo. Y la idea es mejorar la calidad de prestación de servicio, Perfecto. bajar el nivel de pérdidas, no tener conflicto con el vecino por reparación de vereda, de calzada y brindar mejor servicio. Eduardo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de esta obra? Y lo hacemos por administración, no una empresa constructora, así que los pasos, los tiempos son un poco más largos. La Cuando idea hablamos, perdone, ¿no? sí. Perdónenle corto. Cuando hablamos de administración, hablamos que lo hacen todos con el personal del agua potable, como para que la gente lo entienda y se lo llevemos un poquito más Eso, práctico, ¿no? sí. Perfecto. Uno está habituado a la Claro. terminología. Sí, la gente que hace mantenimiento. En momentos en donde no hay muchas pérdidas o podemos coordinar, Se va haciendo. se hacen las tareas de recambio de red. Así que va a llevar un poco más de tiempo, por eso es que vamos a encontrarnos sin duda con trabajos que uno por ahí dice, bueno, pero no estaban hace un mes o arrancaron hace un montón y esto se debe justamente a esto, simplemente que lo van a hacer con el personal que tienen de planta del agua potable, por eso Eso. va a ir un poco más lerdo. Y vamos a recambiar desde Balbín hasta Barrio Franza, incluido, hasta calle Entre Ríos. Desde el ferrocarril hasta Marquina y Martínez, así que ese es el sector que se va a recambiar. Ahora empezamos de Eva Perón hacia Balbín Perfecto. y después proseguiremos de Pedroni para Barrio Franza. ¿De cuánto es la pérdida que tiene el agua potable? La pérdida es, en realidad, es lo que no se mide y la fuga real es importante, supera el 50%. Sí, por Es un eso, montón. sí, y por eso hace años, o sea, nosotros a esa agua no contabilizada que le decimos, se la puede bajar de distintas maneras. Nosotros hemos trabajado sobre otros factores, sobre otros temas, y ahora nos queda solamente actuar sobre el recambio de cañería, que es lo que estamos haciendo. Como te comentaba antes, y es importante reiterarlo, la idea era buscar subsidio y hemos gestionado a nivel nacional, a nivel provincial, y no hemos tenido respuesta. Por eso lo empezamos con fondos propios. Está bien, esta me parece que va a ser la modalidad de muchas empresas, van a tener que trabajar así porque la bajada de línea política viene siendo de esta manera.
Eduardo, consultarle también, bueno, hoy nos encontrábamos con un titular de que en algunas ciudades de nuestro país no hay gas. ¿Ustedes también trabajan o tienen conocimiento, por lo menos, de la empresa de Litoral Gas, de quienes proveen el gas de Sunchales? ¿Cómo se maneja aquí? ¿Le puedo preguntar por esto? Mira, nosotros hacemos atención de reclamos, rotura o falta de gas o olor a gas, esas intervenciones. Sobre la distribución no tenemos intervención. No tienen conocimiento. Bien, está buena la aclaración, ¿sabe por qué? Porque muchas veces uno, bueno, lo tiene relacionado al agua con el proveedor de gas. Entonces, ¿cuáles son los alcances que ustedes tienen? ¿Qué otras obras se van a hacer o tienen planeadas otras obras dentro de la ciudad de lo que tiene que ver, sí, con la cooperativa de agua potable? Mira, por el momento estamos focalizados en este barrio y la idea es culminarlo. Sí acompañamos a la municipalidad y recambiamos 16 kilómetros, cuando la municipalidad tenía que hacer pavimento y teníamos el caño por debajo de la calzada, ahí lo tiramos sobre la vereda, ¿no? Pero en principio no tenemos. En principio la obra, o sea, lo que vamos a ver, el movimiento que vamos a ver va a ser en este barrio. ¿Se vienen dando aumentos de lo que actualizaciones de costo en la factura del agua potable, en lo que es el servicio de agua potable? ¿Se va a seguir viendo durante el año? ¿Cómo tienen pensado trabajarlo? ¿Ya tienen una proyección de esto? Mira, el costo está formado entre químicos. Y un gran peso lo tiene la energía. Nosotros estábamos pagando 11 millones de pesos y ahora estamos pisando los 40 millones por mes de energía, ¿no? Con IVA incluido. Estábamos en enero 12 millones, ahora estamos en 40 millones. Así que es un costo importante para nosotros. La idea es ir acompañando los aumentos de EPE. Por lo que tenemos entendido, ellos lo van a ir actualizando a medida que haya inflación. Así que esa es nuestra proyección, estaría acompañando eso. Irán detrás de este aumento. Es como para también ir conociendo más o menos o ir proyectando cómo se pueden dar todas estas modificaciones en lo que tiene que ver con el costo de lo que nos llega de la factura de agua potable. ¿Qué me queda preguntarle? Porque ya que lo traje hasta aquí, ya que les contamos a todos las obras que están haciendo, cómo se va a hacer, cómo se ha logrado avanzar con las obras, porque todos se están reorganizando. ¿Qué me quedó? Me parece que todo la actualidad está, ¿no? Pero en principio, digamos, lo que habría que decir es que Sunchales, a diferencia de la empresa provincial de agua, que es ASA, nosotros no tenemos subsidio de ningún lado, ni energía, ni para hacer obras. Así que cuando uno compara los costos, estamos por arriba, pero es básicamente porque no tenemos subsidio. No sé si pedirlo. Sí. En todo caso, que le saquen a ellos y que sea más parejo en esa situación. Buscar una equidad. Sí, o que el subsidio sea, pero puntualizado en gente de escasos recursos, jubilados, ese tipo de cosas. Me parece que los subsidios mansalva no está bien. Eduardo, muchas gracias por el rato. Bueno, Bárbara.